deben ser unas decisiones que se deben simular en función de maximizar el valor. Bueno, se lo repito para que miren que esto son Hernando Barrios, que hay muchos, y usted tiene que diseñar su meta para ponerse de acuerdo con su competencia, en este caso cooperar para definir qué Castilla es, qué Vascoña es y Cayo Limón. No es igual, hoy no es igual operando Cayo Limón, el crudo. Sí, o que no opere Cayo Limón, porque todos esos volúmenes se vienen por Ocensa y la mezcla Vascoña cambia ostensiblemente por dentro. Bueno. Entonces, finalmente, uno debería decir: en estas decisiones, ojo con la logística de transporte, cuál es el valor de crudo a lo largo de la cadena, identificarlo, no es igual, no es el mismo crudo 24 que tengo en Cusiana, el que tengo en Vascoña y el que me llega a Coya. Bueno, estas variables claves, y no exclusivamente APN y azufre, ni siquiera a veces el TAN, lo tenemos en cuenta, sino ojo con los rendimientos, métodos de valoración, dónde mezclamos, dónde hay los cambios, en campo, en las instalaciones, en exportaciones incluso. Y poder identificar en esta CFD dónde se gana y dónde se destruye y cuáles son las causas del impacto. Muchas veces el impacto es porque, oiga, yo entrego un crudo y ese crudo no tenía sal. Nadie sabe qué hace, pues me lo valoran al piso. Decisiones tan sencillas, posible gastarse, no sé, 10, 15, 20 millones haciendo un asaje tipo 2, pero lo más seguro es que los primeros barriles recuperó esto. Y este tema de dilución es un tema que a veces consideramos muy elemental y creemos que es exclusivamente para suplir o para pasar la variable de la restricción de viscosidad. Entonces, es un tema integral que permita la maximización de la utilidad, de esa utilidad, y finalmente si es un tema de la opción de dilución, de qué tipo de crudo, incluso las opciones de mirar si en algunos casos dilución comparado contra otros que permitan el tema de reductor de fricción, en algunos casos. Y un resumito es, oiga, finalmente queremos maximizar el crudo, esa es nuestra meta, y es posible que haya diferentes alternativas para que tengamos más. El campo, en el oleoducto, en la refinería, en el puerto, pero no nos olvidemos que tenemos que tener unos criterios, cada empresa, en temas de qué voy a vender, si estoy produciendo pesado, lo que voy a llevar a Vascoña, o lo voy a vender como pesado. ¿Dónde voy a mezclar? ¿Qué voy a mezclar? El transporte. ¿Por dónde voy a ir? ¿Qué opciones en temas de tarifas, en temas de impactos por compensación volumétrica? Depende del camino que yo tome. Y puntos de entrega. La plata, ¿no? Pero la plata solamente, fíjense, cuando se mira, es un solo criterio, no es todo. El tema no es exclusivamente que a veces decimos, yo compro y vendo a $60, pero se nos olvida cuánto nos está castigando de pronto la compensación volumétrica, ¿sí? Y cuáles son los impactos en cada elemento o cada variable que tenemos aquí. Bueno, y preguntas, esto era terminando, tenía que ser muy rápido para que ustedes no se me fueran, entonces. (Risa)
Ay, general Hernando, le quedan 39, 38, 37 segundos. Hay una pregunta, por favor. Comentario. Gracias, Hernando. Muy interesante la presentación. Yo tal vez, como colofón de lo que mencionaba, diría un par de cosas. Para los que han estado en diferentes eslabones de la cadena, es distinto cuando uno está parado en cada uno de ellos, ¿cierto? Y aquí Hernando nos hace una ilustración muy interesante respecto a cómo al final lo que uno debe tener es una actitud de agregación de valor para toda la cadena que luego se distribuya de la mejor forma entre todos. La dificultad es cuando alguien pretende apropiarse de lo que no le corresponde y deja de hacer lo necesario para que al final esté la mayor agregación de valor. Entonces creo que ese es un aspecto importante que en lo que usted mencionó de cooperación y de información y demás, en muchas ocasiones por falta de una visión integrada, integral, se destruye valor. Porque un productor piensa puntualmente en una condición que le es favorable, o porque un transportador hace lo propio, o porque un comprador quiere tomar ventaja de alguna condición particular. Y el segundo comentario tiene que ver con la confiabilidad, la garantía que uno tiene de algo. Y en lo que se mencionó está implícito, pero creo que hacerlo explícito para todos es muy valioso. Se premia y se castiga mucho el saber qué va a recibir uno al final de ese proveedor. A veces el crudo no es tan importante el que sea más o menos liviano, más o menos pesado, porque al final yo sabré con mis facilidades sacarle el mejor provecho a eso y tendré la capacidad de hacerlo. Lo que premio o castigo es que me den lo que pedí. Y si me cambian lo que pedí, voy a castigar y voy a castigar duro. Entonces, cuando yo tengo un crudo que tiene una variabilidad alta, ese crudo lo voy a comprar siempre al precio más bajo, a su calidad más baja. El día que vaya de una mejor calidad, pues bien. Pero esa es una condición que se premia o se castiga mucho, y es saber y tener confianza en lo que uno va a recibir. Los marcadores de crudo más estables en todo el mundo tienen esa característica y nosotros tenemos ese problema. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Bueno, ya siendo las casi 6 pasadas, muchas gracias. Muchas gracias, Hernando. Un aplauso a ustedes. Gracias por su paciencia y nos seguiremos viendo en estos eventos de ASIEN, en el marco de la cumbre de petróleo y gas. Gracias.